A lo largo del curso, hemos visto cómo la ciencia y la fe han iniciado un estrecho diálogo. Atrás han quedado las etapas de desconfianza mutua. Ahora nos adentramos en una de sincera colaboración. Ciencia y fe se dan la mano enriqueciéndose mutuamente. Son dos saberes que se necesitan. En esta lección veremos un caso concreto donde el diálogo con la ciencia ha sido teológicamente fecundo, ayudando a comprender mejor el concepto de creación. Casos como este estimulan a los teólogos a ser asiduos lectores del gran libro de la creación. Pero, ¿hasta qué punto debe estar el teólogo informado de los nuevos descubrimientos científicos? ¿Cómo debe utilizarlos en su reflexión, teniendo en cuenta que la teología tiene su propio método? Para profundizar sobre estas cuestiones, nos encontramos de nuevo con el físico y teólogo Emili Marlés en el Real Monasterio de Pedralbes de Barcelona. Preguntémonos por qué es importante que la teología haga un diálogo fructífero con la ciencia. La teología lee varios libros. Un primer libro que lee es el libro de la Biblia, porque allí Dios se revela y el teólogo debe acoger la revelación de Dios en la Biblia. Pero Dios ha escrito otro libro, un gran libro, el libro de la creación. Y la teología también tiene que ser una asidua lectora de este fantástico libro de la creación. Pero como decía Galileo, este libro está escrito en caracteres matemáticos y por tanto la teología precisa de la ciencia para hacer una lectura profunda del libro de la creación. Es por ese motivo que este diálogo es necesario. Juan Pablo II decía a los teólogos que estudiaran y conocieran las principales aportaciones de la ciencia. Es cierto que un teólogo no necesita estar a la última de lo que se está discutiendo en los laboratorios científicos, pero sí que debe conocer aquello que ya forma parte de la cultura científica de su época, aquellos conocimientos que ya han sido plenamente acogidos, porque con ellos podrá leer mejor el libro de la creación. Incluso Juan Pablo II lanza retos a los teólogos y dice: ¿han hecho lo mismo que hicieron los teólogos medievales? Ellos conocían muy bien la ciencia de su época. Ellos conocían muy bien también la filosofía aristotélica y eso ayudó a formular con más precisión la fe. Y se pregunta al Papa, ¿han hecho los teólogos actuales el mismo ejercicio que hicieron estos teólogos medievales? En el capítulo último de nuestra primera parte del curso estudiaremos un caso concreto en el cual este diálogo ha sido teológicamente fructífero. Nos referimos al caso del concepto de creación en evolución. Por la ciencia sabemos que nuestro mundo se ha ido formando a través de un proceso evolutivo. Veremos cómo este dato que nos viene de la ciencia nos ayudará a perfilar nuestro concepto de creación. El concepto de creación es un poco complejo y a veces alguna analogía nos puede ayudar a comprenderlo mejor. Nos encontramos en la Fuente del Ángel, en el claustro del monasterio de Pedralbes. Y la imagen del chorro de agua que sale de una fuente puede ayudarnos. Como vemos, el chorro tiene su propia entidad, pero esta entidad puede perdurar en el tiempo si va recibiendo continuamente agua. El agua es lo que hace que pueda conservarse en el tiempo. Con el concepto de creación pasa una cosa muy parecida. Dios sería como el manantial del ser. Para que las cosas puedan continuar existiendo, Dios no solo las crea al principio, sino que las mantiene en el ser. Es como la fuente, la fontanalidad que nos comunica al ser, que hace que ahora yo y tú podamos continuar existiendo. Hasta el siglo XIX, la teología, cuando quería hablar de la rica relación que tiene Dios con el mundo, ideó unos conceptos
por ejemplo, el concepto de la creación de la nada. El mundo tiene un inicio absoluto en el ser, es como si nuestra fuente pues se enciende y empieza a brotar los chorros, no son los chorros eternos. Otro concepto es el concepto de creación continua, es decir, que Dios va manteniendo en el ser continuamente al mundo para que pueda existir, si no, volvería a la nada, si cesara de hacerlo. Es como si nuestra fuente la apagáramos, si el manantial cesa de comunicarle agua, el chorro desaparecería. Otro concepto es el de la autonomía de la creación. Nuestra creación tiene una entidad propia. Dios hace causas que pueden causar por ellas mismas, pueden actuar por ellas mismas. En un mundo no evolutivo, con estos conceptos ya es suficiente para explicar la creación, pero en un mundo en evolución debemos enriquecer nuestro concepto. Es cierto que esta fuente nos ayuda mucho para poder explicar el concepto clásico de creación, pero tendremos que buscar fuentes más modernas, más complejas, para poder explicar la creación de Dios en el mundo, en un mundo que evoluciona. El concepto clásico de creación se desarrolló en una visión estática del cosmos, en la que todos los seres fueron creados al principio, y lo único que han hecho desde entonces es duplicarse sin transformarse, sin experimentar ningún cambio a lo largo de los siglos. Si hiciéramos una ontografía, es decir, una radiografía del ser, a lo largo del tiempo en un universo estático, encontraríamos que no ha existido nunca una variación del ser, ya que todos los seres, desde los más simples a los más complejos, se formaron al mismo tiempo y no han sufrido ninguna variación. Pero gracias a la ciencia, sabemos que nuestro universo evoluciona, que los seres más complejos proceden de seres más simples. Si hacemos la ontografía en un universo en evolución, vemos que nuestro cosmos no solo ha ido transformándose, sino que ha ido creciendo en el ser, experimentando una auténtica inflación en el ser. Pero, ¿cómo es posible que el universo pueda crecer en el ser si el ser no podemos producirlo por nosotros mismos, sino que lo recibimos de la acción creadora de Dios? Hemos visto que nuestro universo, su ontograma, es un ontograma que va creciendo. Ya el ontograma plano ya no nos sirve. Nos hemos trasladado a las fuentes de Montjuïc de Barcelona para poder explicar, continuando con el ejemplo de la fuente y del chorro de agua, qué es lo que pasa en un universo en evolución. La fuente del Ángel de Pedralbes nos servía para un universo estático, porque siempre el chorro es el mismo, no cambia a lo largo del tiempo, porque siempre el grado de ser que tiene el mundo ya es no gana, siempre es el mismo. Pero aquí en esta fuente vemos que hay chorros muy diversos, ¿no? Y podríamos pensar nuestro cosmos como que ha empezado con unos chorros muy pequeños y conforme ha ido evolucionando y creciendo y Dios comunicándole más su ser, han ido emergiendo chorros más majestuosos, chorros más bonitos. Y podemos preguntarnos si el universo tal como lo tenemos ahora, si ya ha llegado como a su culmen, o Dios le puede comunicar aún más su ser. Pues tenemos que responder que sí. Y esta misma fuente por la noche, que se transforma con una explosión de luz, de música y de colores, nos puede servir también como ejemplo del cielo nuevo y la tierra nueva. Veámosla ahora cómo se transforma esta fuente por la noche y pensemos cómo puede llegar a ser nuestro cosmos cuando Dios lo resucite, cuando Dios lo lleve a su plenitud.